Sí, en realidad todo Vendimia Solidaria es un evento solidario social que se hace en la ciudad de Mendoza, paralelo a un almuerzo que se hace paralelo a la fiesta de la Vendimia todos los años, y organizado por Fundación América, donde se presentan en tres rubros, tres segmentos, proyectos, que es salud, educación y deporte. Y se elige el proyecto presentado ganador. En este caso tuvimos la suerte y el honor de que el proyecto presentado desde la región sur sea el elegido en este año, y creo que es la primera vez, por lo que me habían dicho en Vendimia Solidaria, que había sido elegido un proyecto del sur. Así que con gusto, con honor, pero por sobre todas las cosas, por el uso que le podemos dar para toda nuestra población, que le vamos a empezar a dar a partir de haberla recibido, ¿no? Es una unidad sanitaria móvil, cuenta de dos consultorios, con su sanitario correspondiente, con termotanque, con energía solar, con grupo electrógeno. Tiene consultorios ginecológicos, obstétricos, clínico pediátrico. También se pueden hacer controles cardiológicos, vamos a hacer controles ecográficos, y el objetivo y el uso que le vamos a dar justamente es pensando en la población rural y semirural, en la gran extensión que tiene todo el sur mendocino, la extensión que tiene San Rafael, hoy le estamos presentando acá. Y bueno, y ustedes han visto circular a lo largo de estos tres años distintos programas con camiones muy grandes, como son Equidad Territorial, La Provincia en Tu Barrio, Mujer Rural. Otros programas que desde el Ministerio tenemos, como Salud Sexual y Reproductiva, los distintos programas que tiene el Ministerio, vacunación, todo lo que sea inmunizaciones, y bueno, es llegar a todos esos lugares alejados, y un organigrama que va a ser nada más que de Alvear, San Rafael y Malargüe, ¿no?